tenemos un pulpo que es zurdo, diestro, a última hora. Ah, ok, ya vi. Tenemos un 100 pies con el 15. Tenemos pies. Un loro. Es que va muy rápido, estoy tratando de entender. O sea, el pulpo fue que tenía, era... Todas los tentáculos. Ajá. Y luego el último, ¿no? Y luego un 100 pies con el 15. Es que no, va muy rápido. ¿Qué tal, amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la hora del Coto. Nuevamente, Dani Rovira, viene el canal, la hora del Coto. Un monólogo, este monólogo sí fue muy sugerido. O sea, pone tú que nos ponen monologuistas o nos dicen de reaccionar a algún tipo de monólogo. Pero en esta ocasión sí nos dijeron, no puedes seguir sin reaccionar a Dani Rovira, el zoológico o el zoo o el zoo, como quieran decirle, de los animales extraños. Sabemos que Dani Rovira es medio creativo al momento de hacer sus monólogos, que de repente empieza con algo y luego termina con otra cosa. No sabemos cómo va a empezar, pero sabemos que se va a tratar o va a tener algo que tenga tal que vez ver. No, tal vez no, pero... A lo mejor nada más dice su y ya la gente le puso ahí que el zoo de los animales. Pero vamos a verlo, no lo hemos visto nunca antes. Creo que ni yo lo he visto, así que vamos a darle con el video. Y pues, ya saben, amigos, en la caja de los comentarios sugiéranos qué monologuistas debemos reaccionar. Vamos a darle con el video. Sí, sí, pero... Está la cosa... La cosa está... Menos mal que yo no... Quiero decir que no va como está el país. El país está... Uf, que si la crisis, el paro, todas estas cosas... Yo podré ser muchas cosas, pero yo esto que está pasando ahora, yo lo vi venir. Yo puedo tener todos los defectos que queráis, pero yo las cosas las veo venir. Es un poder que tengo, que veo las cosas de venir. A mí no me han metido en mi vida un pollazo en la cara, ¿por qué? Porque lo ve de venir. Es una cosa que se ve de venir. Claro, si a vosotros alguna vez os han metido un pollazo en la cara, o dos cosas, una, o no la habéis visto de venir, o dos, no os ha importado tanto. Y yo veo de venir muchas cosas, y yo la situación de este país yo la veía de venir hace 6 o 7 años. Por eso me he curado en salud. Cogí a mi hermano pequeño y hemos montado un negocio. Y nos va muy bien, lo siento, nos va bien. Pero bien de que estamos ganando dinero, de que no es normal dinero, es que no puedo doblar la cartera, de verdad. No hay gomilla que pueda coger tacos. Estamos ganando mucho dinero. Mira, empezamos metiendo el dinero debajo de un colchón y ahora dormimos los dos lo harto de una litera. No sabemos qué hacer. Mucho dinero. Hemos montado un negocio en un pueblo de Málaga que se llama Villanueva del Trabuco. Y diréis vosotros, ¿por qué, Dani? ¿Porque allí el terreno era más barato? No. Porque nos hacía muchísima gracia el nombre. Imagínate la tarde que fuimos allí al notario. Dice el notario, firmamos terreno en Villanueva del Trabuco y nosotros... ¡Ay, del Trabuco! Oh. Y esos ratitos pues son para ti. Eso sí. Te daría risa la palabra trabuco. Hemos montado un zoo. Un zoo. Eso está muy visto. Pues no venga. Está muy visto. Que porque no venga tú no va a pasar nada. Pero no, cuidado. Cuidado que no es un zoo normal y corriente. No es un zoo al uso. Es un zoo de animales extraños. Animales únicos en su especie. Por eso lo hemos llamado zoológico. Ilógico, soy ilógico. Ya ves. No, la gente se cree que no solo soy una cara bonita. Cuidado, que yo le doy. Y hemos montado el zoo. La entrada al zoo cuesta, atención, 120 euros. ¿Te parece caro? Os va a parecer barato al salir, de verdad, ¿eh? Más de 6.000 entradas, más de 6.000 visitas diarias. Echa cuenta, Madaleno, eso con un abaco no te da. Pero, como estáis siendo un público de puta madre y mi carácter altruista no me deja otra cosa que amaros y porque más dentro no os puedo llevar en mi corazón y porque en menos tiempo no puedo ser más pelota, os voy a regalar una visita virtual a este zoológico.es. Lo único que han de hacer, querido público, es relajarse, disfrutar and open your mind. Bien. Tú nada más entras
nada más entra, paga. Okay. Okay. Cuidado que yo soy andaluz, pero mi apellido es Rovira, ¿eh? Sacar a vuestras propias conclusiones. Y tú no me entras, lo primero que te percata, lo primero que te viene así a la cara, un dálmata, que pesa 564 kilos y no ladra, muge. La gente ya se queda ahí como descolocada. Digo, no saques conclusiones, porque es que no le damos tiempo, ¿sabes? Justo al lado tenemos otra jaula donde tenemos una vaca que pesa 24 kilos y te quiere creer que la hija de la gran puta no muge, que ladra. Bueno, la gente loca diciendo, ¿esto qué es? ¿Pero dónde me habéis traído? Esto es una locura. Esto es el Matrix de la fauna. Digo, relájate. Es que yo ya he amortizado mis 120 euros. Pues a partir de ahora, todo lo que viene es gratis. Hipote, disfruta. Ya he cobrado los 120 euros con esto. Tenemos un montón de animales. Tenemos un Sharpei planchado. Tenemos un cangrejo chapalante. Tenemos un mono en estéreo. Tenemos una cabra que tira siempre para la playa. Coilógico punto de 120 euros, más de 6.000 visitas diarias. Tenemos un pulpo que es zurdo, diestro, a última hora. Ah, ok, ya vi. Tenemos un 100 pies con el 15. Tenemos pies. Un loro. Es que va muy rápido, estoy tratando de entender. O sea, el pulpo fue que tenía, era... Todas los tentáculos. Ajá. Y luego el último, ¿no? Y luego un 100 pies con el 15. Es que no, va muy rápido. Tenemos un reno de Pravia. Tenemos un tigre que huele a Hugo Boss. El delfín al principio. El delfín al principio. Tenemos un flamenco heavy. El delfín al principio. Ah, vale, ya. Es un chiste muy tonto, pero... Pero es que te digo, si no estás así como que... no lo captas, si no estás así como que... Soy lógico, punto es. 130 euros, más de 6.500 visitas diarias. Tenemos un cerdito vietnamita que sabe leer. ¿Sabe leer el cerdo? Nosotros nos sentamos en una sillita y en la mesa, en un atril, le vamos poniendo libros. Ah, pues no os puedo coger porque no tiene... No... Y le vamos poniendo libros, pero de toda índole, ¿eh? A lo mejor libros de Dostoyevsky, Jodorowsky, Goytisolo, Garcilaso, Galeano, incluso Lucía Echeverría, yo qué sé, el cerdo. Y el cerdo lee. La gente se queda así escuchando. Dice, ay, es que no lo escuchamos de leer. Digo, cuidado, que es que el cerdo sabe leer, no sabe hablar. Tampoco nos vamos a poner a seguir. Pero si tú te quedas un ratito mirando al cerdo, el cerdo tiene señal inequívoca de que el cerdo está leyendo. Porque al cerdo le pasa como a mí, que tiene el ojillo muy junto, que frunce el ceño y cada 5 minutos hace así. Eso es que está leyendo, señora. Está comprendiendo la lectura. Tú le das un fluorescente y te destaca. Lo más importante. Un montón, Dani. Tenemos una cucaracha que sí tiene, porque no le faltan las dos patitas de atrás. Chiste blanco. Tenemos una ballena modelo, un canguro pedrasta, un gato mojado, una piraña mellá, un topo que ve. Tenemos una cebra que no pasa. Eso no lo entendí, te puedes captarlo con más. Un camello que sí. Soy lógico, punto es. 180 euros, más de 7.200 visitas diarias. Tenemos un escara alto. Escara alto. Tenemos un limpio spin. Limpio spin. Tenemos dos elefantas, una de naranja, otra de limón. Tanto. Soy lógico, punto es. 500 euros, más de 9 millones de visitas diarias. Tenemos una caracola light. Caracola light. Tenemos un erizo sin seguro. Soy lógico, punto es. 1 millón de visitas diarias. 4 millones de yenes. Tenemos una cigüeña estéril. Tenemos una oveja. Normal. ¿El queso?
Tenemos un panda en un Renault. Una mantis agnóstica. Una mantis agnóstica. Y una gaviota de Izquierda Unida. Bien, pues si a ustedes les ha gustado y tienen bien, no duden siempre que mantis quieran religiosa. Visitar zoilógico.es. Oh, vale. Zoilógico.es. Zoilógico.es. Así que cuando queráis, os metéis. Venga, y a disfrutar. Un placer. Muchísimas gracias. ¿Qué de entender con ah, eso? No lo sé, pero hubo unos animales que... Es que Dani Rovira lo dice tan rápido que no te deja captarlo. Siento que, y hasta estoy seguro de esto, que la mayoría de la gente que estaba en el público no alcanzó a entenderle. Nada más se reía para seguir la corriente y ya después entendían. Puede que sí, también. Porque yo estaba pensando en lo que acabo de escuchar y lo dejé con otra cosa. Sí. Y es como que... Okay. ¿Qué? O sea, pero bueno, las que primeras que entendí, o sea, la mantis agnóstica estuvo brutal. Nunca se me hubiera ocurrido que una mantis religiosa fuera agnóstica. O sea, la creatividad. Me hubiera gustado entender el de la cebra que no pasa. No sé si tiene que ver con las líneas que es para cruzar la calle. No lo sé. Yo también le pensé eso. O sea, pero... La cebra que no pasa. A lo mejor y ustedes sí lo entendieron. Pueden explicarlo. Obviamente, porque mucha gente tuvo el tiempo de... ¿Por qué? De leer. Nosotros no hemos leído ningún comentario, porque si hay que en ese comentario, de los comentarios en este video original, van a haber gente explicando algunas cosas que no entendieron. Que ustedes nos ayuden, como siempre lo hacen en los comentarios, decirnos, no, pues se refería a esto y no, te decía, esto tenemos a gente que también captó los sí, chistes. Sí, que sabe bien cuando no es posible captarlo y nos lo explican en los comentarios. Estaría genial, pero como siempre, Daniel Rovira no decepciona. Yo cuando lo empecé a ver dije, no le vamos a entender porque como que... No lo sé. Te lo tienes que ver como dos o tres veces o pausarlo y quedarte pensando. Es que ¿Por qué esto? Sí. Porque empezó con lo de la vaca y el dálmata y vas como que, ok. No, sí lo entendiste. Va fácil, pero cuando ya empieza... Lo del si empiezas con esguince, ese estuvo también. Como que, ¿a quién se le ocurre eso? O sea, ¿quién se le ocurre que un si tenga un esguince? O sea, tienes que captarlo, Dani Rovira es alguien así. O sea, no lo sé, estuvo genial, estuvo brutal. Como siempre, recomendándonos monólogos de calidad. Amigos míos, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por vernos. Nos vemos hasta el próximo video. Y recuerden que siempre es la hora del coto.